Pues bueno, hoy hemos tenido la suerte de tener con nosotros a Silvia y a Caína, que han sido las personas, pues, que han conseguido resolver la pregunta planteada en el máster de gestión y dirección de personas. De bueno, pues de entre todas las propuestas presentadas, pues las mejores sin duda. Y nosotros, pues las hemos recibido y aquí encantados de la vida hemos intentado, en, durante unas horas, hacer que, bueno, pues puedan vivir un poquito más de cerca lo que es el día a día en un departamento de recursos humanos. Hemos intentado, pues bueno, reflejarlo a través de una reunión que hacemos de manera bisemanal en la que exponemos todos los proyectos y todas las cosas que se están haciendo en el departamento para que de alguna manera eh, todos estemos informados. Y bueno, que resulta complicado muchas veces para dos personas que vienen de fuera y de golpe y borrazo eh, transmitirle yo por lo menos sí que espero que hayan visto un poco cuál es la dinámica. ¿no? Y al final, aunque muchos detalles escapan, eh, sí por lo menos el, el espíritu y, y cómo es el, ese ambiente de trabajo en una, en una empresa pues, como la nuestra. Sí, pues ha sido muy gratificante porque hemos tenido la oportunidad de juntarnos con todos los responsables de las áreas, del gran departamento de recursos humanos que tiene esta empresa y bueno, ha sido una oportunidad de vivir muy de cerca la, la experiencia de, de su día a día en la empresa. Pues de mucha organización y, y mucha coordinación entre ellos. Eh, eso es con lo que yo me quedé. Muchas ganas de trabajar todos juntos, pero sobre todo eso, la coordinación y la organización entre, entre las distintas áreas. Es una empresa muy moderna. Con infraestructuras muy modernas, todo ha sido muy bien pensado para que los uh, trabajadores tengan no sé, un cuadro agradable, confortable para trabajar. Me parece muy interesante porque uh, hem, bueno, hemos aprendido muchas cosas, hemos visto el funcionamiento de, del departamento de recursos humanos de una empresa muy grande, muy importante, y esto es un plus para nuestra formación. Pues un choque con la realidad, que es lo bueno que tienen estas actividades. Ves cómo lo hacen los grandes y te intentas llevar a tu terreno. Lo, eh, lo bueno que tiene intentar copiar en cierta manera la, las metodologías de trabajo, pues es muy positivo. Muy accesibles, esa es la palabra, muy accesibles, muy comprometidos, eh, muy amables y la verdad es que ha sido un trato estupendo. Pensadas por y para el trabajador y por y para la empresa, que creo que se ha conseguido ahí una combinación muy óptima de intereses de unos y de intereses de otros. Es pues el tema del control de, de gastos. E ese, ese control tan exhaustivo de todo lo que, lo que sale, creo que es muy beneficioso para la empresa. Claro. Creo que es más falta de sensibilización, sobre todo de las pymes. Creo que hay una, una falta de atención a ese segmento que es muy importante en todas las organizaciones, pero cuando una empresa es más pequeña, pues lógicamente pues, presta más atención a, a otros aspectos. Yo creo que es solo cuando crece, cuando empieza a darse cuenta de la importancia que, que tienen las personas.